Bueno, pues estamos en este día C, segundo descanso, con otro integrante de la Armada que vienes por primera vez a las World Series. David Lebrón, sevillano, lo tengo aquí a mi derecha con 90.000 puntos y una sonrisa siempre en la cara. Sí, la verdad que hay que tomárselo esto bien, porque como bien hemos hablado antes, esto es larguísimo, esto son maratones de 14 horas todos los días y sí, pues esto poquito a poco, cogiendo fichitas poco a poco y sin volverte muy loco, porque ya locos se vuelven ellos, o sea que tranquilo, bien. ¿Qué te ha parecido toda la parafernalia de estas World Series? Porque me habías contado que sí que habías venido a Las Vegas, pero no en periodo de World Series. ¿Cómo ves este torneo con respecto a otros? Yo, vamos, supongo y sé que es el mejor del mundo, porque está aquí todos los mejores de los jugadores del mundo, casi 6.500 personas, ¿no? Si no me equivoco. O sea, esto es la bomba. O sea, esto es para ir al servicio tenemos que esperar una cola de media hora. O sea, que esto todo increíble, ¿no? No, pero las mesas, la sala, las mesas, en realidad. Ya las mesas, yo qué sé, es que me he encontrado de todo. O sea, la mesa mía de hoy, por ejemplo, es buena, es explotable, pero la que tuve el primer día era un infierno. O sea, todo pelo pincho rubio de sueco y no había prácticamente ningún americano. Entonces, sí, los americanos realmente sí son explotables. Aquí hay muchos, pero a mí de momento no me han tocado. Bueno, aún así, mesa muy dura, pero acabaste con 71.000 y hoy ya desde primera hora de la mañana atizando y 90.000. Sí, 90.000 y subiendo, porque la mesa, ya te digo, es explotable. Si no me hacen ninguna trastada, espero estar ahí y poder llegar a eso, pasar de la barrera de los 100. Y el objetivo de hoy, como bien hemos hablado, es pasar. Y ya mañana, día 3, ya veremos y a seguir. Bueno, el problema de esa mesa es que te la van a romper dentro de no mucho. En breve la rompen, pero bueno, espero tocar en otra que con los jubilados de Milwaukee y... Que tú no quieres jugar con Ivy ni con nadie en la mesa, ninguno de estos famosos, ¿no? Yo Ivy, que está muy guapo el tío, pero allí en otra mesita y alejado y no lo quiero ni ver. Si eso es la mesa final, ¿no? Ya. Si acaso la mesa final y ya veremos. Pero si lo eliminan antes, casi que mejor también. O sea que a ver si hay suerte. Bueno, pues lleva un buen año, David, con hashtag Lebrón rentable. Vamos a ver si aquí en Las Vegas, bueno, ¿qué tal te está yendo aquí, sí, aparte del main? La verdad es que muy bien, ya lo de rentable lo tengo ya asumido, pero más que nada por eso, porque las World Series esta las juego el main event por satélite, o sea que ya me voy a casa con dinero, seguro. Porque gané también otro Deep Stack, que gané casi 3.000 y algo dólares, o sea que ya me voy con dinero seguro. ¿Cash estás jugando? Cash poco, cash jugué el primer día y gané también casi un K, o sea que la verdad que bien, ya te digo, rentable. Bueno, pues con Lebrón rentable os dejamos, seguid todas las evoluciones de Lebrón y del resto de la Armada aquí en Poker Red. Os recuerdo que, bueno, Carlos Mortensen está con 200.000 puntos, que le he visto con un stack impresionante, pero hay que animar a todos, así que no os perdáis ni un detalle y seguimos aquí. Hasta ahora.